Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más. Soy Market G. En este vídeo os voy a enseñar cómo instalar la ROM Xiaomi EU en vuestro Mi 9T, vuestro Xiaomi Mi 9T. Es un proceso muy sencillo, pero antes de hacer este proceso tienes que tener en cuenta varias cosas. Una, vas a necesitar un pendrive con un adaptador OTG, ¿vale? Porque esta ROM te va a pedir que hagas un format data, lo cual se va a borrar todo. También se puede hacer con la memoria interna una vez que esté formateado. Es un poco más lioso, pero bueno, también vale. También os diré cómo se hace. Y después, por ejemplo, tenéis que tener, pues eso, ¿no? Lo que, lo que os digo. Eh, primero el bootloader abierto, segundo el TWRP instalado, que os diré la versión que yo tengo, y tenéis que aseguraros de que tenéis el teléfono eh, encriptado para hacer el format data. Si no lo tienes encriptado, no hace falta que hagas el format data. Esto se ve muy fácil. Simplemente le tengo que ir a ajustes. Nos vamos al apartado que dice contraseñas y seguridad. Y nos vamos donde dice privacidad. Y si os fijáis, en ajustes avanzado pone cifrado y credenciales. Y pone teléfono no encriptado. Ahí me sale no en encriptado porque ya he hecho el format data para este vídeo, porque estamos ya en la ROM eh, Xiaomi-EU, ¿vale? Que es esta que estáis viendo aquí ya. Vamos a darle aquí para que lo veáis. Entonces, eh, yo ya lo he hecho. Tienes que hacerlo sí o sí siempre, eh, o hacerlo una vez y luego utilizar el parche de eh, desencriptado que siempre os dejo en todas las ROM. Bien, vamos a ir al lío, aunque bueno. Eh, te estarás preguntando el por qué tienes que cambiar la ROM eh, que viene por defecto en tu dispositivo por esta. Bien, esta está basada en la oficial estable China. Eso significa que cada vez que hay una novedad, como por ejemplo el cajón de aplicaciones que estáis viendo, que es el launcher eh, oficial, siempre sale en China, siempre sale todo en la ROM China antes que nada. ¿Vale? Se supone o siempre se ha hablado que es más estable, es más ligera. Eh, hasta incluso seguramente sean bulos y cada uno de su opinión eh, decían que duraba más la batería la gestionaba mejor bueno estas son cosas ya no donde hay que entrar pues según lo que utilices y demás bien eh, otra cosa muy importante es que viene con muy pocas aplicaciones viene con las justas y necesarias del sistema no trae por ejemplo los Google Play Video o el Play Music o el Play Kiosco o el Play Revista o el Play de todo no eh, y la verdad es que, bueno, bastante bien Después una cosa que sé que os va a encantar Es que, voy a por ejemplo 000 Me a llamar, es que se pueden grabar llamadas, ¿vale? Salía aquí, si os fijáis aquí, se pueden grabar llamadas, ¿vale? Parece que no tengo ninguna tarjeta así puesta ahora mismo Pero eh, creo que han quitado esta función en La ROM oficial global Pero la China sigue estando estable O sea, sigue estando activada, perdón Así que que sepáis que bueno para la gente que es fan de grabar llamadas que sepa que está ahí que puede hacerlo bien después sí que es verdad que te vas a encontrar con algunas cosillas eh, que te van a chocar no Como por ejemplo connection sharing que no sale eh, traducido en el español hay algunos menús que tampoco tampoco es que sean importantes porque bueno es un inglés muy básico pero sí que es verdad que bueno que a priori te choca después pues evidentemente viene con 11 la verdad es que va súper fluido va súper ligero hay cositas que cambian hay nuevas pantallas ambiente la verdad que bueno esto mola muchísimo voy a quitar esto aunque bueno si quito esto creo que se ve un poco rosada la pantalla no sé el por qué bueno ahora se ve bien eh, por ejemplo mostrar ítem y eh, mostrar animaciones no sale en español sale como bueno en inglés no y la verdad es que es un poco para el que no entienda, pero bueno, tiene eh, doble toque para encender y para apagar. Eh, el launcher, como os digo, viene con el cajón de aplicaciones. Es que trae, trae bastantes cositas, ¿no? Yo siempre soy de toquetear, siempre cosas de por aquí. Por ejemplo, la fuente del sistema se puede cambiar, que también se puede la otra. Pero la han puesto como texto y el, y el grosor de la fuente. La verdad es que, bueno, está bien. Aunque hay una cosa que no me gusta, ya a priori, una vez que la instalas, ¿no? Y es que. El reloj sale muy pequeña, o sea, la barra de notificaciones es muy pequeña. Se puede aumentar los DPI, seguramente, no lo he probado. Eh, bueno, seguramente sí, pero que no lo he cambiado. Pero eh, no sé, se ve muy pequeño. Entonces, bueno, tenedlo en cuenta porque seguramente tenga que ir, tengas que ir al apartado de opciones de desarrollo y tengas que subir los DPI. Pero bueno, eso es una cosa que tampoco sea nada de otro mundo. Eh, ya os digo, me ha gustado bastante. Me ha gustado bastante porque. No sé, es muy rápida, muy fluida, eh, sigue teniendo las características especiales, tiene el modo turbo, el modo juegos, o sea, conserva todo, ¿no? Simplemente, pues la experiencia esa de, de que han quitado bastante Blood War y la verdad que muy contento. Eh, yo he tenido que instalar Magix, ¿vale? Porque no viene perrodeada. Y no he tenido que instalar las aplicaciones de Google porque ya vienen integradas. Aunque no veas que está YouTube ni nada, es porque es el paquete básico, ¿vale? Que eso que, que lo sepáis. Y bueno, pues simplemente os voy a enseñar cómo se instala. Eh, lo único que os digo es que, que tener pues, un adaptador OTG y un pendrive, o eh, cuando hagas el format data conectar el teléfono al ordenador y pasar los archivos, lo que tú prefieras. Bien dicho esto, nos vamos a ir. Voy a conectar el pendrive, vale. Importante siempre conectar el pendrive antes de entrar en el en el la vale, porque es muy exquisito y muchas veces pues no, no entiende el pendrive tienes que volver a reiniciar en TWRP. de Bien, yo me voy a ir a Magix y me voy a ir a módulos y le vamos a dar las tres rayitas y reiniciar el modo recovery. Bien, vamos a esperar a que se inicie. Vale, ahí lo vemos, Redmi, by Xiaomi y tenemos el TWRP aquí ya. Eh, por defecto. Bien, yo tengo el TWRP 3.3.1-2 y el código que, que, que bueno, la abreviatura, ¿no? Que es Da Vinci de, del teléfono. Bien, si nos metemos, eh, vamos a darle a install. Vamos a buscar. Vamos a buscar USB OTG Yo ya tengo una carpetita que se llama Xiaomi EU, la cual simplemente va a tener la ROM, ¿vale? Va a tener MAGIX, que es el root, que es opcional, no hace falta que lo pongas si no quieres, porque la GICANTE funciona perfectamente, no hace falta que tengas root. Y el Disable Verify Force Encryption. Esto es para que no os vuelvan a encriptar eh, los datos. Un ejemplo: habéis visto al principio del vídeo que yo tenía los datos no encriptados. Si yo paso de MIUI a OSP o de OSP a MIUI seguramente se vuelvan a encriptar. Y cuando quiera flashear cualquier cosa en el TWRP, me va a decir que los datos están encriptados y si tengo cosas en la memoria interna, me va a pedir un formateo. Así que es muy importante antes de hacer todo este proceso, es que guardes todo lo que tenga en tu memoria interna. Fotos en Google Fotos, eh, cosas que tengas importantes, las pasas al PC y luego pues vuelves a cargar el backups cuando tengas la ROM completa, la ROM que tú quieras y listo. Bien, yo fuera parte de esto, yo ya tengo un eh, backups, ¿vale? que es este que está aquí, que es de la Havoc, que me ha gustado bastante, y, bueno, pues, si a lo mejor me arrepiento de la Xiaomi EU, puedo volver a la Havoc, o puedo hacer una copia de esta ROM e ir jugando con una y otra, como si fuera un Dual System a la hora de utilizar Windows y Linux. Yo arranco y elijo la, la que quiera, ¿vale? Por así decirlo. Eh, bien, dicho esto, pues, bueno, simplemente lo único que tenemos que hacer es, como yo lo tengo en el OTG, Voy a desconectarlo porque es muy exquisito. La hora de hacer un format data me va a pedir que desconecte el OTG. Así que voy a quitarlo porque simplemente lo he hecho para que veáis la prueba. ¿Vale? Bien, una vez aquí, nos vamos a ir a wipes, nos vamos a ir a format data y le vamos a dar a yes. Bien, listo, ya está formateado. Ahora lo que vamos a hacer es reboot, muy importante. Ojito. Que os podéis quedar sin sistema. Le tenéis que dar a recovery. No a System, a Recovery. Le damos a Recovery. Aquí podemos conectar ya si queremos el OTG. Y vamos a verificar que, evidentemente, tengamos el OTG. Vamos a USB OTG y seguimos teniendo el OTG. Bien, ahora lo que tenemos que hacer es Wipes, Advanced Wipes, y le damos a Dalvin caché data system y vendor. No puedes darle ni a internal storage, que es tu almacenamiento interno, ni a USB OTG, ¿vale? Muy importante. A partir de aquí si quieres puedes conectar antes que esto el cable y pasar los archivos a la memoria interna, que son los tres que te he enseñado, ¿vale? Porque luego si no tienes USB OTG, no quieres comprarlo o no tienes dinero o lo que sea, pues con el cable conectas, pasas los tres archivos y listo. Como no vas a toquetear la partición interna, vas a conservar los tres archivos que te he dicho. Que por casualidad tienes un OTG y quieres darle un formateo limpio. Oye, pues marcas internal storage porque te da igual porque el USB lo tienes ya aquí todo, ¿vale? Esto ya es a gusto. Esto ya, como vosotros veáis, según lo que vayas a utilizar, el OTG o la memoria interna. Yo en mi caso tengo eh, la memoria interna. Y como ya he hecho un format data, está totalmente limpio. No tendría mucho sentido volverla a marcar porque ya la ha hecho el format data como si fueran todos los guay. Pero bueno, lo marcamos porque tampoco me supone nada. Bien, le damos... Y listo, ya he hecho todos los wipes. Bien, pues ahora lo único que queda es instalar la ROM. Nos vamos a Install. Yo me voy a ir a mi carpetita de OTG donde tengo puestos los archivos. Chao mío. Y le voy a dar a que me flashee la ROM. Bien, una cosa, el proceso suele tardar bastante. Estamos quitando una ROM. En este caso es la misma, ¿vale? Pero antes tenía la Havoc. Eh, estamos quitando una ROM y poniendo otra. El proceso no es rápido que, que tengáis un poco de paciencia porque lo que más me ha tardado es este proceso y a la hora de arrancar que se pegaba bastante tiempo eh, cuando inicie voy a hacer un pequeño corte porque me va a pedir la cuenta de mí me va a pedir la contraseña del wifi y lo que no quiero es haceros esperar seguramente pongo el vídeo en cámara rápida y os ponga el, el, el vídeo ya pues en la pantalla de bienvenida que quiero comentaros unas cositas que también he visto que han cambiado bueno es una pequeña tontería pero que bueno que está ahí y que me gusta Bien, vamos a esperar que termine de flashear todo esto y listo. Bien, si por un casual pruebas esta ROM por H o por B, no te gusta, yo siempre he recomendado, siempre recomendaré, si eres nuevo, si eres usuario antiguo ya, un backup de la ROM. Esto ya es, a día de hoy, absurdo que lo explique porque es, parece que estoy ganando minutos siempre que hago lo, los vídeos. Tienes que tener un backup siempre, siempre, siempre de recuerdo de una ROM. Me da igual que sea la Xiaomi. Eu, me da igual que sea una ROM Miwi, me da igual que sea la Javo, la Resurrection, Lineage OS, me da exactamente igual, pero siempre tienes que tener una, por si le pasa algo al dispositivo, poder volver a la otra, sin problemas, con tus aplicaciones cargadas y demás. Esto me duele la boca de decirlo, y siempre os lo digo, backups siempre de todo, ¿vale? Porque luego me da mucha pena de que me digáis en los comentarios, oye, es que no he hecho la copia, he perdido, y es una lástima porque son datos que se pierden. Tú vas a un cumpleaños, echas 50 fotos, esas 50 fotos no las subes ni a Instagram ni a Google Fotos, se pierden y en ese momento no vas a poder volver a vivirlo en el sentido de que se sido una foto especial, un vídeo, lo que sea. Por eso, muy importante siempre tener backups. Eh, dicho esto, pues bueno, pues eh, ya os digo que me duele la boca decirlo, igual que cuando os digo estarán los drives ADB, eh, los drives de Qualcomm, los de Xiaomi, es, es que ya es básico. Si has llegado hasta aquí a mi canal es porque sabes cómo funcionan ya todos los pasos, no es la primera vez que haces algo. Y es que es, es de cajón, ¿no? Ya tener estas cosas. Bien, vamos a esperar que termine. Y bueno, lo que os decía, si queréis volver, pues simplemente pues, recuperéis el backups y listo. Siempre que tengáis el TWRP instalado, tenéis la seguridad de que no le va a pasar nada al dispositivo. Obviamente, si se te cae al suelo, se si te parte la pantalla, no te va a quedar el consuelo de que tienes el TWRP. Te estoy hablando de a nivel de software. Si le pasa algo al dispositivo, reinicias en TwRP y puedes hacer format data, montar. Eh, particiones, eh, desmontar particiones, entrar en eh, millones de cosas, ¿vale? Así que no te preocupes por eso, porque eh, si se le ha acabado hasta incluso la garantía a tu dispositivo, pues puedes darte tu mismo soporte por así hacerlo. Bien, aquí vamos a darle a wipe caché y dar big. Y listo. Insisto que cuando hemos, es, hemos hecho el format data, si tenías los datos encriptados, se han desencriptado. Pero yo en este caso voy a meter el disable de verific por si. Sí. Yo qué sé, por si se me ha encriptado, que me lo desencripté, ¿vale? Por eso os lo digo que es muy importante. Bien, le vamos a dar a Magix, que esto es el RUP y es opcional. Cada uno puede instalarlo o no puede instalarlo. Esto ya lo que cada uno quiera, ¿vale? Si se estáis preguntando por qué sale en rojo, es porque ya la tiene desencriptado, entonces no, tampoco tiene mucho sentido, ¿vale? Como que el sistema habrá entendido que ya está desencriptado para que vaya a meter el parche. Pero bueno, si no sale la letra roja, es que está todo bien. Bien, eh, de nuevo, wipe cache. Y listo. Bien, con esto hemos conseguido tener la ROM, root, y desactivar la encriptación. Que ya te lo hace el format data. Pero bueno, Bien, ahora nos vamos a ir a reboots. Y nos vamos a ir a system. Ahora ya sí es importante system, ¿vale? No tenemos que hacer un recovery. Ahora ya es system. Bien, vamos a esperar que se inicie. Y bueno, como vengo diciendo en el canal, mientras se inicia o no, lo primero que hago es, siempre es. ¿Cómo se instala? ¿Vale? Eh, ¿Por qué? ¿Por qué hago esto? Porque tampoco quiero que nadie se coma 50 minutos de vídeo si quiere sacar sus propias conclusiones. O sea, el, usted, usted la probáis. ¿Qué os gusta? Bien, pues bueno, tu opinión es la que vale porque tú estás harto de probar Ron. Eh, ¿Que ¿Quieres saber una opinión un poquito más... Eh, profunda en el sentido de que me gusta entrar en los menús, probar cosas que a lo mejor se te han olvidado, o menús que están ocultos y no, no te acuerdas, entonces tienes la segunda parte de ese vídeo. Yo siempre lo hago opcional, ¿vale? O sea que cada uno, pues, eh, tienes la forma de ver la instalación, o ver la instalación, y luego mi opinión. Lo separo para que no eh, penséis que estoy rellenando minutos, metiendo minuto de más, porque estas cosas, ya os digo, eh, yo con trim menos pueda trabajar, como cualquier mundo, pues mejor. O sea, yo en vez de hacer tu minuto, 50 minutos. Eh, si te lo puedo hacer de 3, mejor. Mientras. <laughs> en vez de subir un vídeo, subo 50. ¿Sabes? Entonces, es eso. Bueno, este proceso tarda bastante. Os va a salir dos veces la pantalla de Redmi. Al principio, yo recuerdo en ROM antiguas y en teléfonos antiguos que cuando salía por primera la pantalla, se quedaba mucho tiempo en esta pantalla y tú decías, ¡hala! Ya me comí un briqueo. No, no, es que primero sale esta pantalla y luego vuelve a salir otra. La clave de este proceso está en los puntitos que están encima del logotipo de Android. Y segundo, es que cuando la ROM va a empezar a arrancar, se apaga un poco el brillo, se atenua y entonces ya te da a entender que va a arrancar. Así que bueno, en ese sentido, no tengáis ningún tipo de problema. Luego eh, no he notado ningún tipo de problema a la hora de arrancar la ROM. Ya sabéis que muchas veces el teclado no sale, nos no deja poner eh, la contraseña de la cuenta de mí, o nos no deja poner la contraseña del wifi. Yo no tengo ningún tipo de problema, la verdad. A partir de aquí, Audio, van por 16 minutos de vídeo. Eh, voy a acelerar el proceso para que eh, cuando salga la pantalla bienvenida y demás, pues hacer un parón ahí y deciros: Oye, mira, esto es lo que quería comentaros. Así que voy a darle cámara rápida para que lo veáis y cuando esté en la parte que os quiero comentar, seguimos. Bien, vale, pues como os digo, ya se ha hecho toda la instalación. Lo único que he cortado ha sido la contraseña del wifi y la contraseña mía de la cuenta de mi. Habéis visto que he retirado ya el OTG porque ya no hace falta. Y ahora pues lo único que tenemos que hacer es configurar la ROM a nuestro gusto. El idioma pues bueno, a gusto de cada uno. Siguiente, esto que es, es lo que os he dicho, que lo he puesto antes. Vamos a siguiente, aceptamos los términos. La tarjeta SIM, que en este caso no la tengo. ¿Vale? Eh, puesta, ponemos nuestra cuenta de Google, obviamente, para poder instalar las aplicaciones y demás. Yo en este caso me voy a saltar también el paso ahora cuando salte, porque ya os digo que no, no voy a instalar nada ahora mismo. Y esta es una cosa que me da mucho coraje también, y es una cosa que agradezco cuando estás, por ejemplo, utilizando una ROM AWSP, sino que directamente te quita tanta pantalla de inicio porque tú estás deseando ver la ROM ya, instalar tus cosas y te quita todo esto. Yo esto no lo quiero por, por en inicio, yo prefiero ir a Google Play, cuando me pida la cuenta la meto y listo, ¿vale? Y tarda menos. Esto es que se pega un rato verificando y se pega así pues casi toda la vida. Y yo creo que tarda más que el botanimation de cuando empieza la ROM a cargar por primera vez. Pero bueno, no sé qué, qué pide, qué tantas cosas. Si tenéis algún problema dice que tarda demasiado, que le dé para atrás, pero bueno, eso nunca suele tardar. No copiar datos, en mi caso si tú quieres copiar datos de Google Play porque tienes una copia de seguridad pues lo haces y listo. Yo no voy a poner la cuenta de Google, en este caso lo voy a saltar. Voy a quitar todos estos tic, que ya sabéis que lo suelo quitar. Aceptamos. Nos dice que está dando el último retoque. Yo no quiero mi club, ¿vale? Así que le voy a dar a no usar. Aquí nos dice si queremos la huella o la pantalla de bloqueo. Si queréis configurar la huella, la configuráis. Yo, para ahorrar tiempo, voy a quitarlo. Y nos dice si queremos un patrón. Y en este caso, pues obviamente sí, porque si no, no me va a dejar continuar. Vamos a esperar. Entendido. Voy a meter este, este mismo. Y este mismo. Bien. Yo quito la ubicación. Quito programas de experiencia de usuario. Enviar el diagnóstico. Actualizar automáticamente. Y los anuncios que suele meter Xiaomi ya de últimas. Y esta es la pequeña tontería que os, quería recomendar, o sea, que os quería decir. Cuando utilizas la ROM por defecto, vienen dos. Que simplemente es el tema de Arrodium. Y el predeterminado. Pero en este caso. Eh, han puesto. Bueno. Eh, creo que estaba. No sé si estaba hasta estos tres, pero han vuelto a poner el. Este, que se llama. Bueno, tenemos el Rodeo, ¿no? Que es el primero. Predeterminado. Classic. Y Limitlex, ¿vale? Entonces, este es el que estaba utilizando. Lo digo por si habéis visto el vídeo. Oye, ¿qué temas utilizas y demás? Pues es este, ya seleccionamos el que mejor se acorde. El que viene por defecto es el rojo. Cuando lo hice por primera vez. Pero bueno, por cambiar un poco. Y esta es la tontería que quería comentaros, ¿vale? Simplemente eso. Que sepáis que. Está, está un poquito como más cuidada en ese sentido Bueno, ya le damos aquí a siguiente Y vais a ver como cuando carga la ROM Viene pues con los archivos que os he dicho Ya luego si queréis el vos de aplicaciones Pues dejáis pulsado el dedo aquí A ver si sale Ahora le damos a ajustes Le damos a más Y creo que estaba Vale, esto no era Bueno, activamos el doble toque Obviamente y en pantalla de inicio, pues elegimos si queremos normal, como están todos los iconos ahora desordenados, o si le dejamos el cajón de aplicaciones, y vais a ver ahora que se mete todo en un box. Así que nada, chicos, esta es la Chao Mieu. Ya os digo, os voy a tener una semana esperando la opinión para probar Bluetooth, Wi-Fi, eh, modo router, juegos, cámara, etc. Por cierto, os voy a ahorrar también la espera de, oye, esto graba en 4K. Os voy a enseñar también que sé que la curiosidad os mata en ese sentido. Vamos a ir a ajustes. Podemos cambiar el marco de la cámara, todo pantalla. Vale, la marca de agua. Eh, la distorsión a la hora de hacer las bandas cuando las tomas, que si muchas veces se ponen en la cara como borrosas. También las fotos selfie grupales. Le voy a dar aquí el apartado vídeo. Le vamos a dar aquí. Ajustes podemos grabar en 4k 30 frames vale después podemos cambiar los intervalos vale de creo que es el timeline si no me equivoco y luego si le damos a la cámara delantera pues igual no aquí lo único que no está el 4k creo que la gcam si no me equivoco eh, tiene un 4k simulado entre comillas reescalado eh, pero aquí, bueno, pues es 1080-30 frames. No llega a 60 frames, ¿vale? Así os lo digo como, como dato. Y luego, pues bueno, estabilización de imagen, esto sí, y bueno, cositas que queráis tocar. Eh, después, pues tiene el modo belleza y demás. Creo que está en la foto, me había fijado que tenía cositas, bueno, el HDR, la inteligencia artificial, disparos dinámicos, aquí distintos efectos y los efectos belleza, incluso... Esto no lo sé porque no suelo probarlo en, en la cámara en sí normal de la ROM principal. Me gustaría que me lo dijeseis en los comentarios si esto viene por efecto. Pero bueno, se puede arreglar piernas, cuerpo, cabeza... Eh, bueno, cositas, ¿no? Pero bueno, que sepáis que eso, que, que está ahí también. Y nada, chicos, eso funciona perfectamente. Ya os digo, va muy fluida. Ya sabéis que, bueno, Magix está totalmente operativo, ¿vale? No... No hay ningún tipo de problema. Ya luego tú instalas tus módulos que sean compatibles y demás. Así que bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Sé que es un vídeo un poquito largo, pero sé que, bueno, es importante deciros lo de la encriptación, el OTG, el, el format data, porque si no, luego vienen los problemas. Os voy a dejar todos los eh, archivos, no sé si en subido en mega o los enlaces oficiales, porque tengo tanta ron en la cabeza que ahora mismo no me acuerdo de dónde lo he sacado. Pero os dejaré las cosas así a mano para que vosotros podáis, pues, tenerla todo, pues. Ahí al día, ¿no? Así que nada, déjate un like si te ha gustado, compártelo si te manejas en foros y demás para que la gente también pueda instalarlo. Y nada, chicos, eh, acepto peticiones de ROM que queráis ver en el canal, dejadme en los comentarios. Oye, pues el eh, ROM tal, pues o échale un vistazo, o no me atrevo a instalar tal ROM, o puedes echarle tú una miradita y yo cojo lo miro y os digo cómo, cómo va. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.